got the 3-piece. Yeah. Wake up in the morning, I got millions on my mind. I got hella sponsors, they just ask me for my size. Trying to cop a watch even though I don't got the time. They say I got the gift, I guess that's why they all surprised. Yeah, hop in the whip and I'm rolling like seven. I'ma do me, bitch, I'ma die a legend. I'ma make them all say preach like a reverend. Hold, I can take a little weed to the heavens. Hold, I can beat me, and I got good game, no GG. And you know I heard your CD, that shit just sounds so PG. That shit just had me sleepy. I'm talking ZZZZ at the bank like hee 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 hee. Cause the money coming in like Fiji. Like, yeah, and I like that shit. Came with the good, better like that shit. Roll it up for me, I'll wipe that chick. Think of a song and I'll type that shit. Go joint after joint, then I score point after point. I'ma go face me a joint, that is for all of the stress. Sometimes this life is a mess, after all it's just a test. Bet your ass on my past, bet your ass I get an A. Bet your ass I'm on a roll, bet your ass I'm on a stage. Bet your ass I'm gonna blaze. Yeah. Bueno, hermano, después de 2 meses volvemos a hacer el video. Así que bueno, esperamos que te guste. Y bueno, vamos a tratar de unir lo que hicimos la otra vez con lo que vamos a hacer ahora. Así que bueno, muchas gracias, hermano. Ah, y cierto, está mucho más bajo de lo que estaba antes. Ya vinimos a la casa de Leandro a terminar de filmar el golcito que no se pudo, porque otra vez se filmó, pero no se terminó por el motivo de que se hizo la nota, pero no se escuchó. No sé qué pasó, la verdad no se pudo escuchar. Y todo fue al pedo, digamos. Así que no se pudo terminar. Y después se dio que cambiamos el celular, que hicimos un montón de otras cosas para mejorarnos. Y bueno, ahora lo vamos a terminar uniendo los dos videos. Y bueno, y ahí viene. Es Bella Marie. Hola. Y no, no vino porque se quedó con los abuelos. Miren ese fitito que está ahí tapado. El video de mi viejo se muere. Bueno, mira, acá yo soy de la Córdoba. Oh, era acá la vuelta realmente. Claro, esa estación. Te diría que lo estaciones ahí, justo en el medio. La forma de ponerlo a marcha atrás, así el cola ahí. Claro. Con toque para que nos tomen rápidos. Ahí, no. ¿Ah? El fijo. Oh, cabuza, hermano. Ahí va. Ahí se clavó. Ahí. Bueno, ahí queda. Porque ya hay. Miren, cuando le digo que está abajo, está abajo. Miren lo que está el escape del piso. La casa de todo Córdoba. Miren todo lo que es para allá. Estamos en el barrio de San Vicente. ¿Cierto? San Vicente, sí. Bueno, mi nombre es Jurado, Leandro, la mayoría me dicen Jurado, la mayoría, por el apellido. Bueno, tengo un gol, bueno, 98, un G2, el famoso AB9. Lo tengo hace 2 años ya, hace 2 años empecé con este loco, un proyecto de armarlo. Sufrí un accidente, lamentablemente el año que lo compré, y bueno, ahí digamos que se frenó todo. Y ya, arrancamos el 2021 y empezamos de nuevo, empezamos de poquito con el arreglo principalmente del auto, con la plancha, con el audio, después con la gráfica, lo fuimos bajando más, un poquito más, un poquito más, un poquito más, y luego vamos a ir bajando un poquito más, y bueno, vamos a tratar de tener bien bajito como tiene que ser. Bueno, con respecto a la vez pasada, cambia un poquito. Está mucho más bajo. Y bueno, esa es la idea de que todos los meses vaya bajando un poquito más, y bueno, que siga bajando nomás. Hace dos meses atrás, bueno, se modificó todo lo que es la araña, se levantó araña, caja, motor, se trabajó un poquito el tren delantero y nada, se cortó el capo para que pueda hacer principalmente. ¿Pero caminaste que se veía atrás? No, es un chatón. La verdad que es una camioneta muy linda para viajar, para meterse en campo, para los días de lluvia, para hinchar los huevos. El tema es que no es lindo cuando hay que cargar el gasoil, no es para nada lindo, la verdad. Son 12 lucas y media el tanque lleno.
que te dura una semana. Y tampoco es lindo cuando se rompe, por ejemplo, ahora, porque a las malas que contan lo también dicen. Así que bueno, nada, Santi, volé rápido, culio, así podemos arreglarla. Y anterior a este no tuve ningún auto. Este fue mi primer auto, después vino aquella tóxica. Y nada, lo tengo hace 2 años, igual, y la camioneta ya hace un año y medio que lo tengo. Y si lo cambiaría el gol, no. Yo creo que cuando uno empieza un proyecto, el proyecto es de uno. O sea, por más que uno lo quiera vender, sigue siendo el proyecto de uno. Aparte, es como por ahí algo con los chicos, a mi amigo y demás, es terminar un proyecto final para venderlo, es como que pasaste de todo para venderlo, hermano. Así que quédatelo. Prefiero quedármelo, cambiar de colores, gráfica, llanta, el día de mañana y nada, seguir disfrutándolo día a día. Respecto a las próximas modificaciones, bajarlo más. Y no ves que se apoya así, no pasa la mano como ahora, porque ahora está alto el auto, digamos, no me gusta. Alto. Y pasa la mano, no vale. Pero sí, salí a bajarlo más, obviamente unas llantas y nada, el sueño del pibe que es pintarlo completo. Una vez que se termine de modificar, de bajarlo, de todo, ahí ya se viene la pintura entera y... ¿Para adelante el color? No, es que ni yo lo sé todavía. Ah, bueno. Estamos entre blanco, entre rojo, entre azul, entre algo raro, entre claro, plotearlo. Podría ser. El auto. Se me cruzó la idea de plotearlo completo para ir probando. Y así que no sé. Vamos viendo. No se sabe todavía eso. Dale. Y respecto al audio del auto, bueno, ahora como meta es terminarlo al 100%, es sellar la caja, bueno, hacerle algo estético lindo en el baúl, y bueno, el día de mañana sí, meter 2 rocas, 3 rocas, 4, lo que más se pueda meter y que sea un audio extremo directamente, que eso sería algo que lo complete en plancha y en audio el auto. ¿Cuánta potencia tiene hoy en día? Ahora tiene 2, tiene una potencia para el SUV y otra potencia para los medios. ¿Qué es eso, hermano? ¿Qué pasa, bro? ¿Qué está acá? Es el escape, boludo. No me digas. Y bueno, boludo. Ahora que... lo tenés fijo. Y bueno, pasa que se me pinchó la neumática, bro. No por levanta. ¿Preséntese? No. Dale. Sí, que no, pero bueno, preséntalo vos. Que no, negro, vení acá. Dale, culia. Bueno, él es el negro César. El que me arregla el auto los sábados a la noche, que se rompe. ¿Cuánta es tu experiencia arreglando el gol, negro? No. Tiene un imán para que se rompa los sábados de la noche. Para hacer mi laburo los domingos, nada más. Está perfecto. Sí, me sábado pasa, le digo, negro, sabes que el lunes viene el chico firma, le digo. Dice, seas papu, dice, ya sé que quiere que te pule el auto. Sí, señor. Yo sabía. Sí, señor. A las 3 de mañana puliendo el auto. No. Un golazo. Fuertazo. Sí, sofiendo, llorando. Sí, al principio sí, pero bueno. Ya acá donde más duele, que le dolió. Ay, chao. Ah, entiendo. Es que hermoso barrio donde vivo, ¿viste? Entonces, encima, venimos viendo. Así, andando en el auto acá. Quiero que se me Bueno, lo que me ha dado una mano en el auto, en tema mecánica, siempre ha sido un mejor amigo mío que César, el negro César. Siempre me van con sábado, domingo de la tarde, un antes, un después, siempre bueno, el negro ahí presente para arreglarlo y salir. Bueno, después la gráfica le hicieron los chicos de Diamond Plot, que son la gente de Arroyito. En tema del audio, Dario From Bass, que es un chico que está acá en el liceo. Y después, bueno, lo que hay modificaciones de suspensión, todo, arrancamos con Pulpo suspensiones. Y ahora está modificando todo Santi Nugar, un loquito del sur que es el que me manejó de más. Y bueno, me llevó a bajarlo más, y ahora cuando vuelva lo va a bajar más y lo va a salir planchando ese culo. Así que bueno, una cosa lleva a la otra muchas veces. La otra pasaría, la agarra, no sé, siempre fue el sueño del pibe, el golcito mío. Pero me gustaría armar un auto largo, algo de 5 puertas, algo Honda, no sé. Un sedán, exactamente. Algo de 5 puertas, algo largo. Cosa que cuando vuelvo a la calle, es un barco que te plancha al piso, obviamente. Siempre plancha. No, no. Fijo, neumática. Y creo que está muy obvio.
En redes sociales, en bueno, Instagram, que es JuradoDoc, ahí está en la luneta. Y como conocí a Juego de Team, fue a través de Maxi, el de Lancer Blanco. Vi la nota de él y hablé con Maxi, bueno, dijo que la mejor onda. Y bueno, ahí te contacté, te mandé un mensaje de cómo era el tema y ahí corto. Y quedó en suspenso dos meses. Dos meses que en suspenso la nota. ¿Qué haciendo, hermano? ¿Por qué estás haciendo esto? Porque se rompió la caja. Bueno, estamos acá pechando la nave. Me hiciste por pecho de doble pie, culio. Vamos. A la mierda. Bueno, no solamente es filmar. Una aventura. Cuando rompe la caja. Hace esto, ahí filmando. Pero bueno. ¿Ah, sí? Este era el escape del gol. Ah, no, o sea. Acá está el escape. Ah, mira, acá tiene todas las pruebas donde fue tocando siempre, mira. Esta es la curva que sube, ¿no? Claro. Es ice corto. Ah, es corto. Bueno, después acá tenemos la otra camarita. Bueno, allá. Y aquel me imagino que está lijado completo por la parte de abajo. Vamos a ver, puede ser como que sí, o como puede ser que, como no. A ver. ¿Vamos? Vamos. Vamos a ver. Nada, te tranca. No, sí, que va a estar tranca. No, hermano, ¿cómo andaba? Sí, bueno, si el video anterior era abuso. A ver, miren, ahí se enfoca ahí en el escape, miren lo que está. No, hermano. Definitivamente el escape, chicos, es mucho, hermano. No va original. No, la verdad que no. Esa es una de las próximas modificaciones que se vienen, el escape. ¿El escape, bro? El escape, por el paragolpe. Uf. A ver, hermano. ¿A dónde cortaste? Acá. Okay. Oh, mira todas las costillas cortadas ahí. Y después medir ese huequito fue un huevo, ¿no? Okay. Claro, me imagino. Muy interesante. ¿Cómo hizo? Ahí te voy a mostrar los chats. ¿Ah? Es muy chistoso el chat con el loco ese. Mándamelo. Te lo mando.
Miren cómo me dejó la patente el hijo de mil. ¿Está por la patente? No, sin pena. No, ya forma parte del auto ya. Ya tengo el recuerdo, perro. El souvenir parte de la. Exactamente. Vamos a ver.